En este video te cuento de cuatro películas de terror estrenadas este año que quizás no viste y vienen llenas de sangre, muerte y efectos prácticos. Buenas, buenas, mis pedacitos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Yo acá un poco congestionada, con un poco de dolor de garganta, pero bueno, el invierno es así, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Estamos todos iguales. Que se mejoren si algunos de ustedes también están ahí todos caiduchis. En el video de hoy vamos a estar hablando de algunas pelis que yo estuve viendo. Pelis que me encanta hablar y recomendar siempre. Estas pelis más chiquitas, que yo digo que pasaron desapercibidas quizás, porque son estrenos de terror de este año, pero que al no ser comerciales quizás, no las han visto o se les escaparon o las dejaron pasar. En fin, son pelis hermosas, la verdad. Ninguna les va a romper el cerebro, pero son de esas pelis que la verdad a mí me encantan. Este video es muy pelis que a mí me gustan. Esas pelis que pones un sábado a la noche, que tenés ganas de disfrutar, de divertirte, mucho efecto práctico, mucha muerte, mucha cosa linda. Sin pensar mucho, tiene mucho de slasher. Películas de bajo presupuesto hechas con mucho amor, por lo que siempre tiene el bajo presupuesto. Me pone muy contenta, después creo que lo digo, saber que en el under todavía se encuentra ese cine que nos hacía tan felices, que nos hace a muchos de nosotros tan felices, así todo más artesanal y hermoso. Así que no voy a dar muchas más vueltas, espero que disfruten estas pelis tanto como yo, y bueno, ya me dirán después qué les han parecido. Así que vamos. Empezamos con In a Violent Nature, película canadiense de este 2024, escrita y dirigida por Chris Nash, quien debuta en la dirección de largos después de algunos cortitos. Incluso tuvo un segmento en The ABCs of Death 2 del 2014 que le tocó la letra Z. En In a Violent Nature nos mete de lleno en un bosque donde vamos a estar casi todo el tiempo del metraje con Johnny, una especie de Jason Voorhees que tras ser despertado de su muerte, o sea que sí, es un no muerto o un ser sobrenatural, vamos a verlo vagar por ahí asesinando a cuanta personita se le cruce. Y la verdad, no hay mucho más que decir de la trama. Es una película que dura 95 minutos y hizo mucho ruido desde su estreno a principio de año en el Festival de Sundance por considerarse un slasher diferente. Y hasta hay quienes lo bautizaron como un slasher elevado o la versión de Viernes 13 si estuviera producida por A24. ¿Por qué se dice todo esto? Bueno, que es un slasher no quedan dudas. Tiene todos los elementos característicos, pero real que es diferente, ya que como contaba antes, vamos a estar durante toda o casi toda la peli con el punto de vista del asesino. Las víctimas quedan en un segundo plano y solo tienen su momento en pantalla cuando les llega la hora de la muerte, o cuando el asesino anda por ahí acechando y nos permiten escuchar un poquito de sus diálogos idiotas, como en todo slasher. ¿Y por qué dicen que es elevado? Bueno, la realidad es que la peli logra una mezcla de mundos opuestos. El slasher es todo lo contrario a un cinearte o algo así, y acá intentan un mix de estas cosas. La película está filmada de una manera exquisita, por así decirlo. La fotografía es hermosísima, las locaciones, los planos, todo visualmente está muy lindo y muy cuidado. No hay música, pero el diseño de sonido está excelente y funciona para meternos de lleno en este bosque hermoso pero peligroso porque anda este loquito por ahí suelto. Tanto de día como de noche siempre se ve todo hermoso. Al no haber música y estar con el asesino tanto tiempo a solas, la peli presenta muchos momentos donde no hay diálogo y vamos a acompañar a Johnny en sus largas caminatas por el bosque, yendo de un lado a otro, en busca de sus víctimas, claro. En un slasher clásico, por ejemplo Viernes 13, lo vemos a Jason aparecer caminando, pero mientras viene desde quién sabe dónde, nosotros nos entretenemos viendo a las futuras víctimas y encariñándonos quizás un poco con alguno de los personajes, haciendo que después nos importe un poco más todo lo que está pasando, algo que acá es imposible. No hay chance de conectar con nadie porque apenas los vemos y los escuchamos. Tampoco podemos conectar con el asesino porque no vemos mucho de él, ni de su psiquis, ni de sus sentimientos, ni de sus pensamientos, ni de nada. Creo que un corto con esta idea a mí me habría funcionado mejor. Pero si hay algo que destacar más allá del apartado técnico de la peli son los efectos prácticos, que ahora que me escucho, Carlita, los efectos prácticos también forman parte del apartado técnico, pero no importa. Realmente estos prácticos son una locura y se agradecen fuerte. No solo la carita hermosa de nuestro asesino Johnny, que además a veces se clava esta simpática mascarita, sino que las muertes son de lo mejor. Brutalísima, con efectos espectaculares, algo que no sorprende, ya que tras la supervisión de estas matancitas hermosas está Steven Konstansky, quien, el director de Psycho Goreman, una peliculona llena de efectos prácticos, es decir, un tipo que sabe lo que hace.
Volviendo a las muertes, me gustaron todas. En general, es una peli bien brutalita, pero hay una muerte que es de otra galaxia. No tengo dudas que va a pasar a la historia y que incluso ganará premios como mejor muerte del año. No quiero alargar mucho más esto, pero sí quiero decir que la peli se las ingenia para contarnos un poco de la historia de Johnny y de por qué anda vagando por ahí. Nos cuentan solo lo justo y necesario, me parece bien. Y tiene una secuencia final que, me enteré, ha despertado amor y odio, ya que es medio diferente a lo que veníamos viendo, y debo decir que a pesar de no haberme cerrado la peli en general, esa secuencia final a mí me gustó mucho, me llenó de tensión hasta el último segundo que ruedan los créditos. Y encima cuenta con la aparición de Vicky de Viernes 13 parte 2, sí, la que usaba la bombacha marrón, muerta de amor con este cameo. Pero bueno, es una película que va a dividir opiniones sí o sí por ser diferente. Ya les digo, a mí no me encantó, pero siempre a favor de que se intenten cosas diferentes. Vamos ahora con Low Lives, otra película canadiense de este 2024 dirigida por esta dupla que vemos en pantalla, que también debuta en la dirección de Largos. En esta peli vamos a conocer a esta familia que anda de viajecito en su hermoso micrito con casita incorporada, o como se llamen estos transportes, creo que motorhome. Miren qué belleza, por favor, amo. La familia está compuesta por el papá, que lidera la manada claramente, la mamá, que es bastante sumisa por lo que se puede ver, el hijo menor, que parece medio rari y además siempre trata de enorgullecer a su padre, y la muchachina rebelde que no parece disfrutar mucho de las actividades familiares. Ellos andan por la ruta lo más bien hasta que se topan con estos dos lugareños, quienes los hacen pasar un momento incómodo. Por suerte logran dejarlos atrás, pero al rato vuelven a encontrárselos y ahí arranca la pesadilla. Y no puedo contarles más, esta es una peli de esas en las que cuanto menos sabes, mejor. Déjenme decirles que la amé, es una peli de muy bajo presupuesto producida por la plataforma de streaming gratuita Tubi, hermosa plataforma que lamentablemente en Argentina no tenemos. Yo no sé bien cómo catalogar esta película, podrán decir que es medio slasher, aunque quizás para mí sea más Home Invasion. No sé, yo la pondría en pelis con familias raris, con algún airecito a La Masacre de Texas quizás, aunque les aseguro que va por lugares totalmente diferentes, muy pero muy inesperados. Igual, paren, si esto no es un homenaje, entonces ¿qué es? ¡Qué hermoso, por favor! Para mí fue una sorpresa total, no solo las vueltas de tuerca que pega el guión, sino la peli en sí, me hizo muy feliz. En un comienzo puede parecer la típica historia de terror, pero créanme que no lo es. La verdad es que no encuentro cosas que criticarle, así que voy a destacar todo lo que me encantó, empezando por los personajes, que están muy bien desarrollados y son muy interesantes, con algunos incluso llegas a empatizar fuerte. Esto acompañado de actuaciones convincentes, destacando fuerte al padre que la rompe y a la jovencita esta que también me encantó y hasta me hizo dudar en varias oportunidades sobre qué estaba tramando, pensando o sintiendo. Las muertes están espectaculares, no escatiman ni en violencia ni en sangrita, todo con unos efectos prácticos hermosos. Por favor, qué lindo saber que fuera del mainstream los efectos artesanales están más vivos que nunca. Es una peli muy divertida, el ritmo no para nunca y te mantiene atrapadísima, pues, ya les digo, hay varios giros en el guión y como si fuera poco, hay también una hermosa historia de amor entre estas dos muchachinas. En fin, definitivamente una película que recomiendo fuerte, es media retorcidita, tiene su dosis de humor negro, es bien sangrienta y divertida. Sin dudas, este es mi tipo de película. Interrumpo para recordarte que si te gusta esto que estás viendo, me ayudas un montón poniéndome un me gusta, dejándome un comentario y suscribiéndote al canal, activando la campanita para que YouTube te avise siempre que hay un nuevo video. También me puedes ayudar si tenés ganas y si podés, haciéndote miembro del canal por acá abajo con la opción que dice unirme y ahí me ayudás con un dinerín. O también podés comprar cafecitos si estás en Argentina o coficitos si estás en otra parte del mundo. Yo desde ya, súper agradecida. Ahora sí, dejo de interrumpir y seguimos viendo. Y ahora vamos con Here for Blood, otra de Canadá que tuvo su primera proyección en el Festival After Dark de Toronto en 2022 y recién ahora consiguió distribución de la mano de Screambox, otra plataforma de streaming gratuita que en Argentina tampoco tenemos, che. Está dirigida por Daniel Turres, o Turres, como se diga, director canadiense-chileno, que nos presenta a Tom, un luchador al que ya se le pasó su momento de fama, y a Phoebe, una muchachita que estudia y para llegar a fin de mes hace de niñera de esta niñita. Una noche a Phoebe se le complica con el estudio y el cuidado de la peque y lo manda a su noviote a reemplazarla. Él al principio no quiere saber nada, pero termina cediendo.
Digamos que en un primer momento le cuesta un poco pegar ondita con la peque, pero nada que una buena pizza y videojuegos no puedan resolver. Cuando la noche se estaba poniendo divertida, reciben la inesperada visita de estos turbios enmascarados. Y hasta ahí vamos a ir porque esta película real que es una locura total. Amo las pelis que pegan volantazos y se van a lugares inesperadísimos. Por eso es mucho muy importante que no vean trailers y que no lean sinopsis. Les pueden arruinar toda la experiencia. La cosa es que esta peli le hace honor al título. Estamos acá por la sangre. Y si hay algo en lo que no escatima la peli es justamente en sangre. Hay mucha, pero mucha. Tenemos todo tipo de violencia además con mucho cuerpo a cuerpo, obvio. Miren si no lo que es nuestra protagonista. Por favor, qué hombre. Y no me refiero solamente a su cuerpazo, sino que el personaje es hermosísimo, imposible no amarlo. Él todo héroe, bien machote, pero también todo dulce, con su chica y con la peque. En fin, la cosa es que la peli es súper divertida, sin dudas una comedia de terror bien loquita y, como decía antes, sangrienta. Maneja unos efectos prácticos que son para morir de amor, no solo para todo lo que es violencia, sino también para algunos personajitos que aparecen por ahí. Miren esta cabecita, por Dios, qué película más hermosa, se dan cuenta, ¿no? Es una bella locurita. La peli tiene sus giros y un ritmo frenético donde nunca deja de ser divertida. Y si bien él está genial, gran protagonista, ella, nuestra peque, me mató de amor también. El resto del cast acompaña perfectamente y los malos estéticamente son geniales. Algunos también luciendo cuerpazos, pero yo me quedo con sus mascaritas que son bastante originales, destacando esta que parece un Ghostface al revés. Hay un par de decapitaciones increíbles y un cuchillazo en el pie que me generó mucha impresión. En fin, a mí me gustó mucho, no le pidan coherencia, pero sí diversión, litros de sangre y originalidad. Y cerramos esto con Faceless After Dark, película de Estados Unidos que tras estrenarse en varios festivales en 2023, llegó este año a las casitas de todos los que sepan buscar, por supuesto. Está dirigida por Raymond Wood, quien ya había hecho algunas cositas de terror. Pero acá nos cuenta la historia de Bowie, una actriz de pelis de terror de clase B que alcanzó el éxito gracias a una peli donde se enfrenta con un payasito asesino. Y después de eso no pudo conseguir ningún otro papel. Vale mencionar que Bowie está interpretada por Jenna Cannell, protagonista de Terrifier, la primera, la mejor. Lo cual hace que toda la historia se sienta más meta y realista todavía. Bowie no solo no consigue otro papel en su carrera como actriz, sino que tiene una pareja que también es actriz, a la que le va mucho mejor que a ella, y encima tiene que lidiar a diario con trolls y desubicados que la molestan en sus redes. Todo se sale de control cuando su pareja se va de viaje una noche, y ella, sola en su casa, drogada y ebria, recibe la visita de un fanático obsesionado con ella que se le mete en la casa con una mascarita de payaso. Y acá también voy a ir hasta ahí porque con esta también hay que tener cuidado que no se coman los spoilers, por Dios, porque les van a arruinar la experiencia. Es una peli que parecería ser muy obvia por dónde va, pero no lo es, ya que pega un volantazo fuerte en la primera media hora para darnos una historia completamente diferente a lo que nos esperábamos. Y eso a mí me encanta. Antes que nada, destacar fuerte a nuestra protagonista, que es la película literalmente. Ella se pone al hombro todo. Jenna no solo la protagoniza además, sino que también coescribe el guion de la peli basándose un poco en su experiencia personal, sin las muertes claramente, pero sí con toda la parte del hateo y del acoso en redes, siendo ese uno de los puntos más fuertes de la película. Incluso decía el director que el título de la peli puede verse de una manera literal, haciendo referencia al invasor enmascarado, o también pensando a las redes como máscara para causar daño manteniéndonos en el anonimato. Pero bueno, volviendo a Jenna, me cuesta ser parcial con ella porque la amo, es la protagonista de mi película favorita y acá sinceramente amé fuerte su actuación. Pasa por todos los estados y emociones y creo que da la actuación de su carrera. Es una película cortísima, dura 80 minutos y si bien no es algo que no se haya visto nunca y la verdad tampoco es que sea una maravilla, yo me la pasé súper bien. Sobre el final hay un agradecimiento a Damian Leone, el director de Terrifier. Y no solo eso, aparece ella. Sí, la rubita de Terrifier. La peli suma mucho con la banda de sonido que pasa por varios estados y estéticamente también tiene estilo propio, dándonos algunas secuencias que recuerdan un poquito a Bliss quizás, la maravilla de Joe Begos. Tiene por supuesto el ingrediente meta que a mí me fascina y me suma siempre y una cuestión también psicológica ya que la mente de nuestra Bowie se va retorciendo cada vez más a medida que avanza la trama. Está lejos de ser una gran película, pero creo que si les gusta la temática y el cine de bajo presupuesto, vale la pena verla sin muchas expectativas. Déjense sorprender.
Y hasta acá entonces vamos con las pelis de este video. Espero que les hayan gustado, que les hayan interesado. Seguramente habrán visto algunas. Los espero en los comentarios como siempre para que me digan que sus opiniones. In a Violent Nature, ya ven, no es lo mío, la verdad. Pero igual quería hablarla porque, como digo, valoro mucho que intenten hacer cosas diferentes. Sobre todo en el slasher, que es tan clásico y que es mi subgénero favorito. Aparte, qué hermosa oportunidad para meter a Jason, ¿no? Y a Viernes 13, parte 2, que es mi favorita del mundo mundial. Haciendo el video, chicos, unas ganas de verla. A ver si la vemos en Twitch, ¿eh? A ver si la vemos en Twitch. Pero bueno, nada. Quiero ver qué les ha pasado a ustedes con esta película que sé que ha dividido mucho las aguas. Quiero ver los pedacitos. ¿Qué opinan de In a Violent Nature? Siempre con respeto, ¿no? Por supuesto. Y de las otras tres también me interesa, chicos, porque la verdad que me han gustado mucho. Low Lives en primer lugar, después Here for Blood y Faceless After Dark, que, como digo ahí, la prota. Capaz con otra protagonista no me hubiera gustado, si voy a ser sincera. Pero bueno, qué sé yo, la quiero mucho. Amo Terrifier 1 con todo mi corazón. Una cosita antes de ir cerrando el video. Les voy a dejar una trivia. Quiero que me digan en los comentarios qué peli está viendo este personaje en Here for Blood. A ver. Me encantan las escenas donde los personajes están viendo películas y siempre me gusta saber qué películas están viendo. Así que vamos a empezar a tomarlo como una cosa clásica de pedacitos, si les parece, si se copan, a ver si se copan en los comentarios. Vamos a ver, siempre vamos a tratar de poner un fragmento de a ver qué están viendo. Bueno, no sé si siempre, chicos, pero cuando aparezca una escena de esas, las voy a poner. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Además, acá están viendo una película muy poco conocida, pero que muchos de los pedacitos amamos fuerte porque la hemos visto en Twitch. Así que ahí tienen un datazo, ¿eh? Y los leo comentarios. A ver, ¿quién sabe qué peli está viendo este personaje de Here for Blood? Que ya eso me hizo amar más todavía la película. Pero bueno, nada, no voy a hacer esto más largo. Les recuerdo que si les gustó este video me ayudan un montón poniéndome un me gusta, dejándome un comentario para mover el algoritmo y suscribiéndose al canal, chicos, que tengo la meta, el sueño hermoso de llegar a 60.000 antes de noviembre, que es cuando Pedacitos cumple 5 años. Así que suscríbanse y activen la campana para que YouTube les avise siempre que hay nuevo video y además así saben que cuantos más pedacitos seamos, mejor. Tengo otro canal, Pedacitos de Carlita, donde subo cositas de los streams en Twitch. Así que pueden ir a suscribirse allá también, lo voy a dejar por algún lugar. Vénganse a Twitch también, que vemos pelis y es muy divertido todo. Y síganme en Instagram, que ahí aviso cuando prendo y aviso de un montón de otras cosas. No quiero estirar esto mucho porque la verdad no me siento del todo bien. Así que no la voy a alargar mucho más. Además, siempre larguera, Carlita, siempre larguera. Nada, chicos, qué agosto se nos viene, llenos de estrenos, pero bueno, eso será para el video que viene, pero la verdad, una locura todo lo que se nos viene encima. Qué hermoso ser fan del terror. Yo, la verdad, ahora sí, me retiro a ver más películas. Hasta el video que viene. Agradezco muy fuerte a todos estos pedacitos que me ayudan mes a mes con una donación para que Pedacitos pueda seguir existiendo. Si vos también querés ayudarme, hay varias formas de hacerlo y las voy a dejar todas en la descripción de este video. Pero te cuento que podés comprarme un cafecito si estás en Argentina o algún coficito si estás en el resto del mundo. También podés hacerte miembro acá en YouTube o hacerte sub en Twitch. Yo desde ya les digo mil millones de gracias a todos.